Efectivamente, el señor presidente me ha dado instrucciones acerca del interés que hay por analizar esta viabilidad, buscando dentro del marco de la legalidad resolver este problema con las implicaciones económicas que tenemos fundamentalmente, también por razones de orden internacional, para tener la posibilidad de un buen desempeño de nuestro puerto a nivel internacional. Y en cuanto a la propuesta propiamente, estamos sujetos a recopilar toda la información, como les expresaba anteriormente, tener todos los elementos de juicio que nos permitan, de una manera debidamente documentada, establecer si es conveniente en los términos que se plantean o puede haber una contrapropuesta que justifique mejor la decisión que se tome. Igualmente se tendría que analizar cuál es la ruta, porque como recién usted ve, acabamos de recibir la confirmación de ADN sobre la aceptación de la propuesta. Tenemos que conformar una comisión que analice todos estos aspectos una vez tengamos la información recabada de los distintos ministerios. Pero lo que hubo ayer fue una reunión en la cual yo le presenté a él copia del oficio recibido de APM Terminals. Él me manifestó que era importante conocer esa propuesta a fondo y que elaboraría ordenaría un acuerdo gubernativo por medio del cual me instruye para atenderlo.